siento sin ganas de volver a Chile, pero al mismo tiempo con ganas porque quiero ir a competir, quiero ir a ganar todo y tengo como muchas ansias de triunfar y como de demostrar de que sirve venir a entrenar, de que sirve tomarse un mes entero, dedicarse, como ser más profesional en este ámbito de los videojuegos, en cualquier, sea cual sea el juego. Haber tenido esta oportunidad de venir a Corea y entrenar con los mejores jugadores de Corea, creo que necesito como triunfar. Creo que es lo mejor que nos puede pasar y es lo que nos tiene que pasar. Creo que nos sacrificamos mucho este año, aunque hayamos perdido la final de la Copa, del segundo split, igual vinimos a Corea, entrenamos mucho, mejoramos mucho. Y creo que eso va a dar su fruto el año que viene. Estamos en Navidad en Corea. La verdad que estamos a un día de irnos. Mañana nos vamos. Nos volvemos para Chile. La verdad que no me quiero volver. Nadie se quiere volver, boludo. Nadie se quiere volver. Estamos todos medio tristes. Y sí. ¿Por qué? Creo que personalmente todos sentimos que tenemos que salir campeones y que tenemos que triunfar porque para algo vinimos a Corea, pero tampoco me siento presionado. Creo que si llegásemos a fracasar igual va a ser una decepción como para todos, pero no creo que sea una decepción como para el equipo en sí, porque sabemos que podemos seguir mejorando y no nos vamos a rendir, yo creo. Creo que vamos a seguir entrenando más y más, y si no se puede salir campeón este año, el otro, y si no se puede, el otro, y vamos a seguir. Así. Al fin y al cabo no para el entrenamiento, siempre. Siempre se va mejorando más y como que uno no puede parar de mejorar. Pero... El haber ganado el mejor equipo de 2016 fue como algo lindo y bueno, porque Isuru es un equipo muy bueno y muy unido. Si tenemos problemas, los solucionamos nosotros y estamos siempre juntos, nunca discutimos. Y si tenemos problemas del juego, problemas personales, siempre estamos juntos y como que nos apoyamos todos. Así que es un equipo súper lindo y trabajamos mucho el 2016 para hacer lo que fue nosotros el 2015, que estábamos en relegación. En el 2016 trabajamos mucho, salimos campeones y fuimos finalistas, así que fue un premio muy merecido. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo es para ti la experiencia de Isuru Gaming 2016? ¿Con qué te quedas? Me quedo con un año de mucho aprendizaje, creo que el año de mayor aprendizaje para todos nosotros. La verdad que esperamos este año poder hacer mejor las cosas, ¿no? Mucho mejor que el 2016. Así que nada, con eso, año de aprendizaje. Vamos por mucho más este año. El mejor jugador 2016 es M. Un aplauso, por favor, venga para acá. En verdad fue bonito porque como que todos esperaban que fuera yo cuando me dieron el premio. Como que los demás jugadores sabían que me iban a dar a mí y eso habla de que en verdad fui el mejor jugador. El mejor juguete para niños que me regalaron en la vida. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Cómo ha sido este 2016? El reconocimiento de los otros jugadores para mí vale más que el reconocimiento físico. Y al ver que en verdad quizás me lo merecía, me he reconfortado, como que todo el esfuerzo que le puse al LOL y todo, como que valió la pena, que también fue mi primera meta.
O sea, cuando entré a la Copa, como que dije, puta, en la Copa están los mejores, pero ¿qué brillo tiene entrar a jugar entre los mejores para quedarse entre los mejores? Si vaya a jugar entre los mejores para ser el mejor, obviamente. Entre los, no quería quedarme siendo uno entre los mejores del promedio. Como que lo vería un fracaso. Antes de cada partido, los que aprendimos hoy. Antes de cada partido, abre la boca cada uno. Café aspirina. Chicos, eso, el avioncito. ¡Saurus, sálvame! ¡Voy en la perdición acá! ¡Saurus Gaming! ¡Saurus Gaming! ¡No, mi... ¡Saurus! ¡No! ¡Para! Me veo como 800, ¿no? Con la pura cosa, pero la pura de Me veo como 800. Me dijeron mal, Julio. Cuando empezamos la Copa, los primeros momentos antes de la partida, venía como igual, entonces se sentía como hypeado, porque habíamos entrenado mucho, teníamos mucha estrategia, teníamos mucho conocimiento de todo en general. Habíamos jugado con un equipo muy bueno, como que sentíamos que habíamos mejorado mucho. O sea, como que sentía que quería como que ya lo aplicáramos y ver los resultados que podíamos dar en la Copa. Me sentía, obviamente estaba nervioso. Onda, si bien jugué la pre-copa y toda la cuestión, sentía que la pre-copa no era tan relevante. Estaba nervioso la pre-copa, pero contra Harnett sentía toda la presión porque justo estaba... Igual sí, creo que es considerado uno mejor ADC. Era un equipo fuerte igual. Tenía a Gatnik en ese momento. Tenía miedo, no sabía si había resultado lo de Corea, si estaba al nivel todavía, porque todavía ha pasado muy rápido. Y sacamos ya sea Fiora o cualquier otro pick para jugar el tapón. Digo, tenemos un montón. Pero no esperamos eso. Va a estar bueno jugar contra un compañero que estuve jugando con él durante todo un año. Así que va a estar interesante el game hoy contra el Jaffa. Pude presionar mucho al Esmar. Ahí mira, sacándole el provecho a la teletransportación Bugax. Sí, atento, tiene que defenderse de inmediato. Newbie lanza una muy buena Maremoto con su definitiva. Lograba dejar mal parado a Sacred Battle, pero sigue la presión intensa. Cambian el enfoque. Muy bien ahí Bugax. Deja descolocado. KL se logra reposicionar. ¡Explosión perfecta! ¡Oh! ¡Bajo la torreta! ¡No! ¡En mis tierras doble! ¡Dice! ¡Detalle forzado! ¡El duelo contra tirador! ¡Eran 3-2! ¡KL le enseña clases de cómo jugar a Sacred! ¡Cuidado con está esto! Muerto, ¡Battle va a caer también! ¡Era todo de el varón de los jugadores de Isurus. ¡Uy, atento, qué humor! Una furia del dragón que al menos le permite escapar de ese tsunami. ¡Cómo entra Prime por el franqueo! ¡Entra fuerte! Lo descoloca completamente al Esma. No tiene destello. Va a caer en pocos segundos más. Intenta escapar, ganar tiempo. ¡Alejarlo! ¡Mira, Kyle! ¡Oh!
funciona perfectamente. Celebra, lleva a dos asesinatos. Saltaba Bugas entre medio de todo el mundo. Ahí está, hacia los cielos. Le decía Bugas, pero no fue suficiente. Parece ser que no va a haber muchas más opciones. Entonces, con la primera partida de la Copa de Apertura, cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Isurus Gaming. Se lleva la primera victoria en esta serie al mejor de dos. Cuando me enfrenté contra Seikro, la verdad es que sí sentí presión. Si bien decían que no estaba presionado, que estaba tranquilo, en realidad sí estaba presionado. La presión era inevitable, no sentirse presionado en ese momento. No importa cuántas veces me dijeran que me estuviera tranquilo. Pero después del primer juego, rendí súper bien con Baru. Y ahí me relajé un poco, ya me subió la autoestima y me di cuenta que había logrado lo que quería, que era hacer un buen carry para el equipo. Y con eso ahí sí que queda regalado un Barón. ¡Cuidado! Cadena de control directa en contra de Yubi. Lo erradican rápidamente. Intenta defender como puede. Explosión en contra de Roto. Inmediato la contenización de M con su definitiva. Brain se tarda 3 siglos en llegar. ¡Cuidado! ¡Ese daño colosal! Se viene combinado por Kainless y su llamado a escena. Fulmin atraviesa completamente el alma de sus guerreros. Han caído 3, solo 2 en pie. La carga de las profundidades en contra del Lesmar. La pieza penetrante que quería más. Se termina llevando de manera milagrosa al Lesmar. Solo Ugax en pie. El último impacto y asesinato doble y exterminio para Isuru. Sacarse el control de encima con su limpiar y eso evitó lo que pudo haber sido un desastre. Se lanza Bugax solo contra el mundo, ya no le importa absolutamente nada, intenta ganar tiempo, pero acaba de caer. M se reposiciona, lanza todas sus flechas penetrantes en diagonal, flanqueando la escuadra de Hafner. Cuidado que Frey Frenze con a Seikre se lo termina llevando. Es una masacre, 4 muertes a favor de Isurus. Solo Batwin queda en pie. No hay esperanzas para Hafner del día de hoy. Parece que va a cerrar con un 2-0. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Isurus Gaming. Se lleva la victoria, se lleva los 3 puntos para... De oro no ha sido un cambio terrible. Van a utilizar la llamada en escena por parte de ese Jin. Vamos, mucho daño por parte de Pocho ahí. Ahora sí, utilizando el tsunami para meterse. Cuidado, le van a pegar todo a él. Tiene que usar el destello. Spray. Explota Pocho muy bien, utilizando su definitiva, entrando por el costado rápidamente. Ahora sí, Mantarraya queda solo contra 4. No sé qué va a hacer. El asesinato doble para Fry. Está teniendo mucho impacto este Clay. Y mete el pie en el encendedor. Logra matarlo Mantarraya. O sea, realmente lo que viene haciendo Isuru y nuevamente se va a meter. Lo va a agarrar, mirá lo que le pega Pride a Kim, que se supone que es la prole. Mirá la cara de Kim como diciendo, lo que pega este pibe, por Dios. Ya fue, sí, ya fue, ya está. Se va a meter Mega, pero no tiene nada para hacer realmente. Mirá lo que le pega Pride, por Dios, tiene que utilizar la definitiva ahí, Mega, para salir de ahí. Kainless que va a terminar con Mega en el fondo. Focho cae nuevamente a manos de Pride. Pride, por favor, basta, basta, ya es la fuente, no lo mates, que no va solo. Y bueno, lo agarran ahora hacia Mantarraya y esto es un exterminio para Isurus. Ojo, porque va a aparecer la teletransportación de Mantarraya. Llegó Pride también. Se va a querer meter, ojo, queda entre mucha gente de Isurus Gaming. Mucho daño sobre QQ Moro. Vamos a ver si puede. Ojo con Pride, recibe demasiado daño también. Cuidado, Mantarraya va a morir. Cuidado, en el armamiento por parte de Newbie para salvar a su amigo Pride. Ahora sí, QQ Moro se mete a ver si se puede desenterrarlo. Agarra Mega, cae a mano de Pocho. QQ Moro, ahora sí, Pocho está peleando uno versus dos. Va a ver las caderas si puede. No, la termina. Y un asesinato doble para M, utiliza su definitiva. Ahora sí se va a meter abajo de torre. Vamos a ver si puede. Quiere meterse sin problemas. La presión rúnica lo agarra. Y al destello para llevarse el asesinato triple. Tengan sobre hechizos, nada para hacer. Me explotan sobre él. Y bueno, ahora sí creo que va a terminar la partida la gente de Isurus. ¿Todavía? A ver si puede. Sí, le queda prácticamente nada. Cae también ahí el low a manos de Serai. Zem utilizando el reloj de Sonia cerca de la fuente. Mucho daño, otra muerte más. Intenta mejorar el KDA la gente de Isurus. Vamos a ver si se van a meter a la fuente. Sí, se van bien lejos. Terminen ya. Mira, si quieren ver quién se mete. No, los mató. ¿O no? Los mató. Está troleando Isurus Gaming. Sería un 3 contra 3, va bajando Plugo, cuidado, esto podría ser el momento, llamado. Cuidado, Filopo en coma tiene que utilizar su nervisal en el mismo. Kiki Mor también complicado. Tiene un puede tener la oportunidad. Se lo termina asegurando Plugo. Bright en coma. Va a caer. No te puede salvar. Entra con todo Yugi también. Y se termina defendiendo de buena manera. Contra iniciación. Han caído 4 fuerzas. Se viene el exterminio. Con un último impacto. Asesinato cuádruple. A
favor del emperador. En las manos de Sulus Gaming se lleva el exterminio y con ella también la victoria. ¿Y cuánta más, Rafa? ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Isurus Gaming. Ahora sí, Leo lo acaba de ver. Está aquí. La fiera no tiene flash. Cuidado. Vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos. Casi, casi. La fiera. Yo no tengo stun. Lo matan a todos. Al Ryze. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué hizo? No sé, ya, no tengo maná, cuidado, no tengo maná. Bueno, incluso con un posible dragón que se viene en 50 segundos más. Y el varón también. El ancestral ya sería, ¿no? Voy yendo, vengan derecho. Ultea Niu y nos damos vuelta. Ultea. Fiera. A la fiera. No había nadie, vuelta. Vamos. Me tradeo. Alcázis. El Eiffel. Bueno. Ya vamos a ganar. El último eslabón de la cadena. Plugo que no puede hacer mucho más. Además, desorientado perfectamente por Niu. Y es el asesinato triple de Kindless y es el exterminio también para la escuadra de Isurus Gaming. Realmente el equipo cuando estábamos ganando, cuando estábamos ganando todo literalmente, obviamente estábamos bien porque estaba pasando lo esperado en cierto sentido. Estábamos ganando, las partidas eran relativamente sencillas, onda eran cortas, concisas, rápidas. Siempre eran objetivos, se notaba que habíamos trabajado harto. Cuando ganamos contra KLG, estábamos tranquilos, pero yo no tanto, porque sabía que algo había cambiado en ese momento. Sentía que ya estábamos como cayendo un poquito en el juego de los demás. Porque como que no teníamos como ese estricto rigor de hacer nuestro juego y de proponer lo nuestro y seguir el plan de la guerra, sino que como que nos dábamos más libertades, como que, no sé. Personalmente sentía que éramos un poco buenos, o sea, éramos mejores que los otros, entonces como que podíamos cometer un poco de errores, cuando en verdad justamente nosotros nos habíamos propuesto no cometer errores para no perder el nivel. Y como que inconscientemente nos terminamos dando un poco más de libertades y lo que se tradujo en terminar cayendo en el juego de los otros. Y al terminar cayendo en el juego de los otros, nos indisciplinamos y terminamos cometiendo más errores de los que los debíamos. La oleada estaba muy fuerte a favor de los chicos de Isurus, así que no necesitan adelantarse en la línea realmente. ¡Cuidado! ¿Podría ser? Flecha encantada de Cristal en contra de Sonic y llegaba Hugo Humor también. Atento con la situación encima, recibe mucho daño. El llamado escena ahora se hace presente por parte de Zoom. Conecta con Sonic, mucho daño en contra de Kindless y cae rápidamente. Viene ahora llegando Incos en contra de Hugo Humor. Una curación de salvo por un segundo en la vida, pero no es suficiente. Termina cayendo de todas formas. Y ahora Niubi también cae del carril inferior. Son tres asesinatos. Pero están muy fuertes estos chicos. Lasky, mira cómo bota la torre tranquilamente. Tiene cuidado. Termina flanqueando muy bien. Se defiende a Sonic, eso sí, para darle más respiro a los jugadores de Lasky. Incos queda muy herido. Termina cayendo Prime. Y el humor también se cae en un instante. Desaparece Kindles cuando le salta encima Nifu. Y ahora Em se queda muy complicado también con el daño. Cayendo por el daño finalmente de la Eris de Incos. Quedan las torretas completamente expuestas. Solo está Niubi en pie para poder defender. Que el Nexus es expuesto y cuéntame, Vendetta. Y así aprovechó también Nifu a guardiar lo que es el triple burst. Pero algo importante. Atento con Zoom. Tercero, por lo cual utiliza su curación. Kindless le cae la. Y termina llevándose la primera sangre. El show en el carril. Y van a hacer ese destello. Y ahora Niubi tiene los días contados al parecer. Los súbditos intentaban llevarse la vida del show. No tiene destello. Mira, Kindless tiene que ser el objetivo. Porque no tiene destello. Levanta eso así. Pero aún así, termina completamente entregado al daño de show. Y se lleva otro asesinato más en el carril inferior.
¿Le doy? Sí, sí, sí. ¿Vamos a flashear? ¿Lo mato? Lo matamos, lo matamos. Bueno, cabrón, bueno, bueno. Espérate, vamos. Gastó, ulti. Bueno. Sí, definitivamente muy buenos reflejos por parte de QQ Moore, evitando la emboscada. ¡Atento que la tiene transport! Lo ulti. Falló el stun. Al Rek'Sai, al Rek'Sai. Voy a flanquear a la Syndra, Tengo para la cagada. Tiro heal, cuidado con la Jace. Ayuda. Maté al Rek'Sai. Estoy atrás de ellos, Dale, dale. Dale. Tiene flash. Está el Jace de este lado. No, claro, pero muy bien. Es que había que esperar a Kayle. Mira acá. Va, ultiado. Kayle, vamos a la H. Estoy esperando la vida. El Rek'Sai está solo. Ultié, cuidado, Franco. Al Rek'Sai, matémoslo. Cuidado, Franquito. Matemos a Rek'Sai. No le pego nada, weón. Cuidado, Rek'Sai. Cuidado con la Syndra. No mató, weón. Mate. Y esto podría ser también la partida para la escuadra de Last King, que se podría llevar esta serie, asegurarse estos tres puntos que tanto les falta. Pero cuando perdimos contra Lega, la segunda partida yo estaba destrozado porque lo había embarrado mucho, me morí en línea como dos veces, me morí en medio como tres veces, fue horrible, elegía los peores movimientos, me sentía súper mal y de hecho creo que en la Green Room, en esos 30 minutos que estuvimos cerrados, hasta me eché la culpa y mi equipo me levantó, que en realidad no era todo mi culpa, pero estaba bien que tuviera autocrítica. Y bueno, la partida de LK me hizo ponernos las pilas y seguir y trabajar como en Corea, y no soltar el acelerón. Lo personal, no tengo una memoria, bueno, de recuerdos claros de lo que pasó en esa sala, pero definitivamente estábamos todos muertos de seriedad ahí sentados. Creo que Nimi rechazó una entrevista incluso. Entró André y le dijo, oye, tenés que entrevista, y no, así que nos quedamos ahí todos. Uno ya nos va al baño quizá. Pero nos quedamos ahí hablando de las partidas, de qué habíamos hecho mal, qué pasó, nos tilteamos, quizás hicimos algo mal. ¿Cómo se nos fueron las partidas de las manos a ese nivel? Porque el Lecano nos ganó así peleando, nos estompearon, hay que admitirlo. Esas dos partidas nos sacaron la cresta. Entonces fue una derrota bastante hasta ahora en un inicio. Y ya después, a medida que pasaba el tiempo, empezamos a aprender de ella, donde nos dimos cuenta que no, la copa no va a ser un paseo por el parque, hay que pelearla, hay que jugar serio, concentrado todas las partidas, si no nos van a pasar, la cuenta. Recuerdo esa partida cuando pillamos Talilla de Last Pick, si no me equivoco. Se nos habían quedado fuera de ya demasiados mid laners, onda habíamos baneado mucho y tuvimos el error de no haber seleccionado Cassiopeia en primera instancia, y la seleccionaron ellos. Nos quedamos sin campeones, tuvimos que sacar Talilla. No la teníamos demasiado practicada, entonces cometimos el error de mandarla a la sideline y ahí ya la Talilla en verdad no podía hacer mucho. Se quedó muy fuera del juego y creo que perdimos esa partida simplemente por un error de comunicación. No comunicamos que en verdad la Talilla no debía moverse por ese sector del mapa y simplemente la tiramos nosotros en verdad esa partida. Cae muy bien el toque de la muerte ignia porque cada golpe que pega hace mucho daño, pero se demora en pegarlo. Sí, igualmente. Oh, cuidado, porque está ganando muy bien acá el trae Bugax 1v1. Vamos a ver si puede. Creo que Pry va a tener que quemar un poco. Sí, lo va a mover, matar. Oh, oh. El asesinato. La primera sangre para Bugax se lo lleva. Va a llevar el dragón, el amigo QQ Moore. Mientras tanto, está haciendo mucho daño en el carril superior. Cuidado, sí, lo van a agarrar a Nube. Sí, lo va a terminar perfecto. Se va a meter así con el mantener su nido. Rod, no te puedo creer. Así el tanque conecta sobre Kainel. Logran explotar el asesinato doble para Rod. Muy buena iniciación. Queda colapsado totalmente.
totalmente. Isurus no sabe qué hacer, el daño colateral sobre Lesmar no hace nada. Lo agarran a Kirkimor, cae ahí a manos de Baldic, se choca con una pared. Ahora sí, Bugax está haciendo de línea frontal el destello de parte de Lesmar, ahí metiéndose. Embe intenta pegarle, pero Bugax es una pared, muchachos. Cae ahora sí Pride a mano de Seikro y Bugax lo va a terminar rápidamente al carrilero central. Y es un exterminio para Hamnes. Cuando al parecer se armaron van a agarrar aquí tomó la sentencia de la muerte, mucho daño. Ahora sí se va a meter con todo Lesmar. Vamos a ver si puede utilizar la extenuación, a ver si puede usar la definitiva para salir de ahí. Logra salir de ahí, pero bueno, lo va a terminar. Cuidado porque tiene que replegarse Hamnes. Ahora se para muy bien Isurus y castiga demasiado. Hoy va a quedar Baldic. Baldic tiene su definitiva, sí, tiene todo. Tiene el destello, va a tener que salir de ahí. Ahí la gente de Isurus te presiona con todo. Ahora sí, la ignición por parte del amigo M. Se va a llegar otra muerte para él. Mientras tanto, no le importaba nada a Bugax. No, nada, nada. Y tiene la teletransportación disponible y no le importa absolutamente nada. Se lleva una torreta, va a seguir empujando. Y bueno, M. Mató a... Racha sangrienta de Emp, que termina matando a Batmilk debajo de la torre y ahora podría ser en contra de Rod también. Y lo van a agarrar a Rod, lo empiezan a daviar. Perfecto, Kikumor logra llevárselo. Y esto significa que van a abrir la base los chicos de Isurus Gaming. Después, cuando empatamos la serie, nos sentimos bien porque, pucha, habíamos... Recuperamos al menos un punto de la serie y no nos quedamos tan por detrás de otros equipos que ya venían ganando todo. A ese nivel. No, y Mantarraya va y dice, a ver, Pride. Yo tengo golpe. No, vamos a hablar. Pero yo no puedo tirarme tampoco solo. Vamos. El Franco está peleando. Mira, caigo ahí. La Lice flashó. Buena, buena, gente. Ya murieron todos bien, gente. Bueno, esa era. Esa era. ¿Te imaginas cuándo? Ahora. Ya, ahora. Lo voltea todo. Estoy flanqueando. Mira, lo dejé para embarrar. La Lice está low. Al Nauti le estoy dando. Mata el low. Lo chaseo. Dale, me meto. Tengo exhausto. Le pego el arro. Está el Jin acá. Dale, buena. Puchado. Tiene el escudito el Jin acá. Lo mato. Cuidado. Se va a tener mucho. Me hizo cagar, weón. Vamos a hacer nosotros. Es ahí nomás. Así que hay que tener mucho cuidado. Mantarraya que quería intentar encontrar la espada Newbie. Empiezan a llegar los asedios de los super súbidos. Acaba de caer Mantarraya en la línea frontal. Se repliegan los jugadores de Revir. ¿A dónde pueden correr? Ya no les queda mapa. ¿Para dónde van? ¿Para Twisted Tree Line? ¿Van para el bosque retorcido? ¿Van para la cicatriz de cristal? ¿No pueden correr más? ¡Mira! Así los tienen desoneados. Todo por un error que ellos cometieron además. No fue simplemente una gran jugada de Isurus. Fue un desliz de Revir. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Isurus Gaming. Se lleva la victoria. Se lleva el primer punto. Una vez más. Y Pride va a caer de nuevo. A ver si es que puede escapar. Ahora tiene destellos así. Hasta teletransportación si es necesario. Se lanza con todo. Una tormenta asesinante. Gana tiempo y muy importante. Pero el destello no le va a permitir escapar. Y Pride cae una vez más. No lo van a dejar así nomás. Lo asiste de inmediato. Falla la definitiva todo. M. Fallaron todo lo que tenían. Sin embargo, no bastó para escapar. Mantarraya en coma. Llega M. Llega Kikumoro. ¡Cuidado, Mega! Media vuelta de la nada. Sorprendía completamente a la escuadra. Isurus. Llega los refuerzos. Newbie también. Todo el mundo al carril superior. Se arma la fiesta. Cuidado que va llegando Slow también. Se vienen esas sentencias de muertes. El pase oscuro era prioridad. Había que sacar de ahí a sus aliados. Y lo termina rescatando. ¡Cuidado con Slow! Un destello que lo dejaba dentro del rango. Creo que hubiera sido Mantarraya en el carril inferior. Están esperando que se les vaya el dragón ancestral, que creo que ya se les fue justo ahora. Se les acaba de ir. Cuidado con esto. Focho que quiere más. Logra darle con todo a Kindless. Y empiezan los tiroteos. Ahí está el llamado de escena. Dos de los tres impactos. Ahí viene el cuarto. Después de ver a todos juntos, se pone de frente Newbie para pero evitar. Cuidado. Y se corre justo para que le llegue a M. Pero aún así funciona de buena manera. Sentencia de muerte que casi le daba. Pride complicado. Kim llega con todo. No hay daño suficiente por parte de Pride. A ver si lo puede llevar. Tampoco hay daño colosal de Kim. A ver quién gana el intercambio. Y termina ganando Pride. Pero cuidado que está la Angel. Bueno. Vamos a ganar. Nos caiteamos flipos, weón. Casi está bot. Vamos a ganar. Cuidado, Diego. Hace tiempo, Diego. Oyendo al Neon, al Nexo. Cuidado con la casa. Flechó la casa. Cuidado, tranquilo. No, tranquilo. Focho. Cuidado. No, man. Era tranquilo. Sí, se tiraron al tiro. Te da un penta, LOL, otro penta más, en serio. Ustedes se tiraron al tiro. Sí, perdimos, creo. Y he perdido. Juan era calmado, weón. Sí. O sea, yo tiré la torre. Tenía geada. Esa, la derrota contra Revir, creo que fue más que nada desconcentración.
Franco no tuvo una buena partida, en verdad yo tampoco. Creo que fuimos los que más murieron. Morimos como 10 veces cada uno. Entregamos muchos recursos que en verdad no deberían haber recibido los de Revir. Y cuando ya teníamos el juego ganado, hubo una pausa como de 10 minutos, nos desconcentramos un poco, a Franco lo pillaron mal parado y perdimos. Y se lo acaban de llevar, M aún no cae, Mantarraya es un coloso que no lo pueden bajar. Intenta hacer lo posible, Newbie también hace lo que puede, Kikumor, pero el daño no está para poder frenar la avanzada de Revir. Está pegando al Nexus. Y parece ser que se van a llevar la partida, ¡oh! Último impacto, ahí está, se viene. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? ¡Tenemos el GG para Revir, que termina remontando una partida increíble! La racha de empates que tuvimos en la Copa, la verdad es que creo que sí nos afectó harto en comparación a la, yo creo que nos afectó más incluso que la pérdida contra Lega. Eso, es como si sigue reflejando de que en verdad no estábamos al 100%. Y ya después, creo que la gota que realzó el vaso fue empatar contra Revir. Creo que ahí ya me fui para ese fin de semana me fui para mi casa, creo. Y no sé, estaba ahí en mi casa con mi amigo y yo pensaba que tenía que ponerme serio, que cómo chucha iba a empatar contra Revir. Y sin ánimo de ofender a Revir, pero no podí permitirte si venimos de Corea y estamos y queremos ser los mejores, no podemos permitirnos perder con nadie, menos con una persona que está debajo de la tabla intentando salvarse. Es como un what the fuck. Alguien que es fuerte debería siempre ser fuerte. Como que dejamos de ser fuertes porque lo permitimos nosotros mismos. Después de esa semana de descanso, bueno, se nos venía la partida contra LK y contra FG, que contra LK era la más importante, porque si ganábamos quedábamos punteros y no teníamos que ganarle o empatar contra FG, así que con eso quedamos como liberados, quedamos punteros. Y nos dijimos que tenemos que entrenamos mucho esa semana, creo que fue una semana y media de entrenamiento con la semana de descanso, así que valió la pena haberse encerrado jugando 24-7 para entrenar contra LK y hicieron las partidas muy limpias. Esto lo vamos a solucionar en unos pocos minutos más, pues estamos comenzando con la primera partida de la segunda serie entre Isurus Gaming e KLG. Está en el carril central viendo la oportunidad. Acaba de crear una galaxia en contra de M. ¡Oh, cuidado! Voz de luz. Tiene que intentar escapar a como de lugar. El fantasmal ya está. Destello también. Kikumor en la furia del dragón. Persecución furia del dragón. Perfecta. Lo levanta hacia los cielos. Se acaba de llevar el primer asesinato. Tierbol podría caer. Ahí está la definitiva. M lo sale persiguiendo. No lo va a dejar escapar. Apareció. Presión rúnica y para la casa. Lo envía 2-0 el mar. Marcador Isurus. Por fin acabo de ver el vuelo legendario. Le da con todo a Newbie, pero estaban demasiado lejos el resto de las fuerzas de KLG. Lo envidia, cuidado, que queda Filopo expuesto, rezagado y lo puede pagar con su vida. Le llegó de todo. Vamos, explotando segundos y cuidado que podría no ser el último. Tierbol podría caer. Una cadena de dragado en contra de Zelo. Lo deja expuesto en su totalidad. Sonean perfectamente a Plugo sacándolo de la batalla. Se adelanta en destello. Una combinación y ¡za! Se lo lleva sin problemas. Se adelanta una muy buena carga de las profundidades. Se tiene que llevar esa torreta como de lugar y cae. Tierwolf explotó. 950 de daño en todo. Kill Memoria está. Recibe el pase. Cuidado, Relnus se mete entre medio de la fila. Se aguanta lo que no está escrito, pero aún así termina cayendo. Y cuidado que se viene el cuadra. El asesinato triple para M. El cuadra kill a favor de M. Se lleva la primera torreta. La segunda torreta acaba de caer. Y el Nexus expuesto totalmente a corazón abierto, entregando la primera victoria para M. El caos en el carril inferior se va para la casa. Ese Kikumor lo esquiva muy bien. Evitó todo el daño. Absolutamente todo el daño. Puede venir la contraofensiva. No te lo pierdas, se lo lleva. No te lo puedo tomar. ¡Un golpe! ¡Impacto! ¡Ahí está! ¿Lo pillamos? El Maza no tiene flash. ¿Lo chaseamos? Sí. El Rengar también. Tengo doble en 3, 2. Métale un daño. Ahí está. Lo agarré. Dragon, Buena, Franco, tengo doble entre. Lo matamos. Buena, Franco, no. No tengo maná, weón.
No tengo maná para pillar al set. Escuchenlo, bueno. Cuidado que el set está allá, Se todo se queda peleando, Renus. Y regala ese asesinato. Mira el asedio que tienen con el Jinx. ¡Wow! ¡Y ahí sigue! ¡Impacto! ¡Y mira el nuevo mortal! ¡Casi se lo llevaba! ¡Cuidado! Sí, Plugo sale pidiendo perdón. Dice, bueno, nunca más. Y se termina muriendo. Zeros también acaba de caer una masacre a favor de Isurus. Kainless en coma y aún así no cae. Tiene un con extenuación encima. Lo ralentiza, lo domina, lo zonea. Ni un vibro de mortal por si acaso. No lo lograba asegurar Kikumor. Y es una masacre a favor de Isurus Gaming. Con 3 LK nos sentíamos súper preparados porque ya veníamos de haberle ganado a KLG y de haber planteado un juego súper súper limpio, súper sólido. Contra LK no iba a ser mucho, mucho menos, íbamos a plantear lo mismo en cuanto a solidez, íbamos a dar lo mejor de nosotros. Y claro, era un partido importante, estábamos peleando el primer puesto en la tabla y era el LK que nos había ganado. O sea, mi pensamiento antes de jugar contra LK era como normal, estaba tranquilo. Estaba contento porque habíamos entrenado mucho esa semana y estaba con confianza de que íbamos a ganar 2-0 porque entrenamos mucho y entrenamos muy bien. Probamos muchos picks, probamos muchos drafteos, así que sabía que se iban a tener muchas posibilidades de ganar nosotros. Pero más que nada siempre me los tomo tranquilos los juegos. Siempre intento estar concentrado o escuchando música antes de jugar para no estar pensando otras cosas como negativas, que sea, qué pasa si perdemos, qué pasa si volvemos a perder 2-0, cosas así. Es como más encerrarme en algo limpio y bueno y después jugar con la mente clara. Como dije, la piedra muy importante de ustedes, que es la Comu. Mi casa. Vamos, muchachos. Hoy jugamos un partido muy importante, ya lo saben, pero para nosotros son todos los partidos importantes. Así que de acá hasta la final los quiero ver. Muchachos, ganamos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Nene! ¿Sus celulares, muchachos? Celulares, billetera, llaves, cámara secreta, grabadora secreta, máquina. Ya, boludo, esto no importa. Comenzamos entonces la primera partida y entramos de lleno a los campos de Runeterra. Y bueno, por eso también ha perdido un poco de súbito Sprite. Atento. Mira, esperó que se le lanzara, fue inteligentísimo. Si bien se ha logrado llevar la bonificación roja, hoy cuidado de Kikumor, aún no ha tenido tanta participación en las líneas. Kainless complicadísimo, enormizar de inmediato. Yo le dice pelea, plántate ahí, dale con todo, te aguanto, te levanto. Y efectivamente cumple el objetivo y cuidado que podría ser un doble asesinato. Viene entero la cabeza de Pacificado. También un poco aproximadamente 1.000 de oro. Lograron esquivarlo todo. Era buena la iniciación de los chicos de Last King. Una aparición de Nifu sorpresiva, pero no tiene todavía el reloj de arena de Sonjas para evitar el lanzarse de cabeza entre medio de 4 jugadores de Isurus. Entra por la retaguardia. Pride los congela a todos. Muy buena convergencia paralela. No tienen dónde correr. Solo Zhou se puede salvar, pero por solo unos segundos más, Rafa, porque todo el mundo de Last King ha sido completamente erradicado. El misil explosivo le quitó más de la mitad de la vida. El As bajó la mira. ¡Oh! Ahí sí que se vio. Ahí sí que se vio. Lo masacró completamente, erradicado. Cuidado, mira, Pride ahora se lanza. El equilibrador, pero ya es demasiado. No puede hacer más. Nifu hizo todo lo que pudo en esta partida. Dos torretas defensivas y mira cómo entra Pride. El daño acompañado de Kikumor. Una masacre. Cae la primera torreta y la segunda aún queda en pie, pero puede caer en pocos segundos más. Pero si yo quiero jugar Renekton, ¿no? ¿Vas con el Renekton? Yep. Eso era lo que quería confirmar. Dicho eso, está todo bien. Utilizarlo dos veces. Se devuelve Nifu. Cuidado, va llegando Inko. Se le puede complicar. Kikumor aparece. Dale. Va subiendo el cero. Lo voltea. Cuidado, cabros. Buena, Salan. Va al cero. Buena, Franco. Buena, cabros. Y en fin, empecemos a sumar y seguir. Incluso el mismo Dominus que lo va a mantener arriba. Nuevamente el intercambio, Nifu en contra de Pride, todavía tiene la definitiva de Nifu. Oye, cuidado, mira Nifu, no, Nifu.
¿Qué acabas de hacer ahí? ¿Qué acabas de hacer? Ahí ya se nota que Nifu está completamente limpiado. A buscar el objetivo y se van a tomar de lleno con un ataque. Que valió la pena trabajar mucho, entrenar todos los días, porque de verdad queríamos ganar la Copa. Se siente bien, pero todavía falta. Siento que es bueno estar directo en la final, tenemos tiempo para prepararnos, para ver contra quién jugamos y todo eso, pero la idea es salir campeón, la idea es ir a representar a la región a la vuelta. La verdad, no, después de la racha de empate, yo no creía que se nos escapara el primer lugar, pero definitivamente lo íbamos a tener que pelear. No era algo que, como esperábamos a inicios de la Copa, que iba a ser un pan comido, sino que nos empezó a costar, tuvimos que esforzarnos harto para poder lograr el primer lugar. Y yo, en lo personal, era como un sentimiento agridulce, como que sentía que no se lo escapaba y a la vez no, porque sabía que mi equipo era muy fuerte, trabaja muy bien y que después de la racha de empate y haberle ganado a Caleje 2-0, sabíamos que íbamos a rendir bien contra Lega. Las derrotas sí nos sirvieron demasiado porque nos mostraron cuáles eran nuestras falencias. Quizá en Corea las teníamos, pero teníamos otras falencias mucho más grandes que fueron las que corregimos. Quizás acá teníamos falencias más pequeñas que no nos habíamos dado cuenta hasta que perdimos. Así que creo que perder tan tempranamente en la Copa fue súper beneficioso para nosotros.